Hola, hoy por fin os puedo presentar el nuevo pelador y el nuevo modo pelar. Os lo voy a enseñar y veréis que es un cubrecuchillas, pero un poco diferente al que ya conocemos. Como veis, la forma es igual que el que ya teníamos, del que ya disponíamos, pero el material es diferente. Está hecho de acero inoxidable y tiene una particularidad, que girando en el sentido inverso a las agujas del reloj, es decir, con giro inverso, vamos a tener un cubrecuchillas, exactamente la misma función para evitar que los alimentos toquen en las cuchillas y se estropeen al cocinar, pero girando a la derecha y con velocidad 4 vamos a obtener el pelado de hortalizas. Podremos pelar patatas, podremos pelar zanahoria, remolacha, nabo, jengibre, bueno, cualquier hortaliza que se os ocurra podrá ser pelada con esto. Como veis, la fricción va a ser lo que haga la función del pelado, con lo cual al final siempre tendremos que hacer algún repaso, pero no pasa nada. Vamos a ver ahora cómo funciona. Y si habéis actualizado ya vuestro TM6, encontraréis el modo pelar. De todas formas, en TM5 también se puede utilizar. No vamos a poder utilizarlo directamente con el modo pelar, pero ahora os explicaré también cómo podemos hacerlo en TM5. No es apto para otro tipo de modelos. Y ahora vamos a ver aquí cómo funciona. En la pantalla de modos, si habéis actualizado a la última versión de Thermomix, podréis encontrar el modo pelar. En las instrucciones nos explica que podemos pelar hasta 800 gramos de hortalizas, del tipo que sea, que su tamaño debe ser aproximadamente el de un huevo, ¿vale? Y siempre debe caber por el bocal. Entonces, en este caso, lo que haremos será cortar la patata para que nos quepa, para que no sea tan gorda, tan grande. Podemos poner patatas en pedazos y quedará bien pelada igualmente. Y vamos a poner 600 gramos de agua en el vaso. Esto es el máximo que podemos hacer, 800 gramos, pero si queremos pelar menos, pues no hay ningún problema. Vamos a colocar, igual que colocamos el cubrecuchillas, pues este cubrecuchillas pelador, que como os decía, con el giro inverso hará la función de cubrecuchillas exactamente igual que el cubrecuchillas anterior, y girando a la derecha, girando en el sentido de las agujas del reloj, hará la función de pelar. ¡Fantástico! Ya no tenemos que pelar patatitas a mano. Muy bien, voy a colocar entonces los 600 gramos de agua. Vamos a añadir ahora las patatas, estas de este tamaño, ningún problema. Pero estas que vemos que ya, bueno, son un poquito grandes, vamos a cortarlas así, a la mitad. Esta entera, esta a la mitad. Vale, esta la cortaría pues en tres trozos. Y ya tengo 800 gramos de patatas en el vaso y simplemente vamos a programar 4 minutos modo pelar. Si tuviera TM5 programaríamos 4 minutos velocidad 4. No os preocupéis, con el giro normal, con las cuchillas hacia las agujas del reloj, ¿vale? En el sentido de las agujas del reloj. Aquí simplemente es activar. Listo. Y aquí tenemos el resultado. Bueno, veis que vamos a tener que lavar tanto el vaso como las patatitas, pero no se os ocurra tirar este agua. Ahora lo voy a pasar por el grifo. Este agua nos va a servir para abonar nuestras plantas. Lo podemos echar en el compost o directamente regar. Está lleno de nutrientes de las patatas. Tiene almidón, tiene fibra, tiene minerales y demás cosillas. ¿Veis? Aquí se ha quedado la piel
Voy a repasar un momento bajo el agua. Para que veáis que no hay trampa ni cartón. ¿Qué os parece? ¿Veis? Estas que la hemos cortado. Bueno, además nos quedan como muy redonditas, muy talladitas, muy bonitas. Habrá que repasar a lo mejor algún puntito, pero bueno, no me digáis que esto no es fantástico. El pelar se va a acabar. Aquí tenemos nuestras patatas peladitas con nuestro nuevo accesorio de pelar, nuestro cubrecuchillas pelador y el modo pelar. Estoy segura de que esto es el principio de una gran amistad. Espero que os haya gustado, que le saquemos mucho partido y que estemos siempre preparados para las nuevas posibilidades que nos den. Seguramente pronto tendremos nuevos modos y hay que aprovecharlos. Pues que aproveche. ¡Chao!